Buenos días, señores pescadores. Estamos en un lugar un poco fuera de lo común de cazadores. ¿Cazadores, viejo? No, pescadores. No, es que este es para el canal de pesca, viejo. Como les digo, estamos en un lugar un poco fuera de lo común de lo que normal ustedes miran en mis videos. Y eso es porque nos venimos a cazar toda la noche con Miguel unos puercos salvajes que nunca llegaron. Y pues nada, hemos pasado aquí metidos en esta casita de cacería toda la bendita noche y solo los hemos estado dando turnos para dormir. Así que en este momento vamos a empezar este video de pesca. Vamos a dejar en continuación el video de cacería para otro día. Así que si quieren ver ese video pueden ir a mi canal de Señor Cazador, así se llama Señor Cazador, y van a poder mirar toda esta experiencia que está un poquito loca. Una chulada, viejo. Residencia Señor Cazador. Hasta la vista. Baby. ¿Regresamos qué? ¿Hoy en la noche otra vez o qué onda? Al rato de la noche. Tú dormiste como una princesa ahí adentro, viejo. Eres ronquido, ronquido. Miren eso, cómo está. Muy bueno. Súper, súper escondida. ¿De qué dije que iba a hacer el video, viejo? De meterle carnada a mi... Ya hasta se me olvidó. Ando soleado, viejo, mano. Bueno, nos vamos hacia mi casa, señores. Sudado, desvelado. Nah, esto no es 45 libras, mano. Ahí está. ¡Viejo! ¡$200! Ah, ya me lo bajaste 100 y me lo voy a llevar. No, $200 y pico. ¡Qué cochinada más fea, mano! Dile a los señores que no compren esta basura. ¡Ay, Dios! A ver, si alguno de ustedes anda buscando un narco para pescar, no compren este. ¿Cómo es que se llama la marca? Un tiro hizo y se arruinó. Ay. No, pero ahorita que me acuerdo fue culpa de ella, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ella me pitó allá y me espantó todos los pescados y a mí también me asustó. Hey, es que atraviesa la señora Bass Fishing. You hadn't done anything with that bow. What do you mean? How was it my fault? Oh. You hadn't messed with the bow. Y luego mire. No jala. Oh, yeah. Está bueno como para mandar a tres la muerte nunca la va a traer porque no jala. Para mandar a traer la muerte. O nunca va a llegar, you know? Ustedes saben que aquí en este lago yo tengo varias gorditas que de vez en cuando me gusta capturar, o si no, pues vienen personas principiantes y yo les enseño a pescar de vez en cuando, o niños y les enseño a pescar acá. Pero siempre me gusta por lo menos unas 2 a 3 veces al año a meterles carnada viva, ya sea langostines, ya sea mojarritas, minos o shad. Así que hoy día esa va a ser la meta, de ir a buscar un tipo de mojarrita que se llama brim acá, o bluegills, y vamos a traer lo más que podamos para meterlas aquí al lago. Así que ese va a ser el video de hoy, señores. He estado bastante ocupado trabajando en esto. Así que si quieren que les dé un tour de todo lo que he estado haciendo acá, por favor comenten abajo. Pero bueno, llegó la hora de hablar del mero jugo de este video. Y eso es cómo voy a tratar de capturar la carnada hoy día. Lo primero, van a hacer trampas. Si no sabes cómo estas trampas funcionan, quédate hoy día en el video y yo te voy a enseñar cómo funcionan estas trampas. Estas son muy buenas para mojarritas y también para langostines. Así que vamos a estar usando eso. Me llevo la atarraya también, que la atarraya es pues muy buena para capturar todo. Pero para capturar mojarritas es muy bueno. Igual también voy a ir a agarrar unas cuantas lombrices para llevar lombrices también. Me llevo la hielera y un aerador
o esto que produce oxígeno, oxigenador, para meter las mojarritas aquí para que no se me mueran en el camino de regreso a casa. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar la tormenta, y en la tormenta vamos a ir a pescar hoy día. Aquí hay un montón. Ya saqué 4 escarbando. Y miren, 5. Miren, 6. Bueno, yo creo que llevo suficiente. Llevo unas varias. Pero bueno, ya en este momento nos transferimos al agua. Y así de fácil, ya estamos en el agua. Ya llegué a mi primer lugar donde quiero poner las trampas. Las mino traps se le dicen. Estas trampas van a ser para mojarritas pequeñas. Ahorita se las muestro cómo ponerlas juntas, cómo ponerle, le voy a poner pan. Ya llegué acá. Si pueden ver, hay una buena caída. Ya estoy viendo, miren, estoy viendo mojarras aquí de muy buen tamaño. Probablemente aquí pesque también con lombriz. Ponga las trampas aquí y pesque acá. Aquí tengo una trampa. Esta es una. Van juntas y el huequito es bastante pequeño. Creo que voy a usar esta. Esta otra, el hueco es bastante grande. Es para peces un poco más grande o para los langostines. Así que esta no la voy a usar por el momento. La voy a dejar aquí a un lado. Trae un huequito acá y un gancho. Y acá trae un huequito y un gancho. Se mete así y así. Y ahí se cierra. Y de este lado, ahí va a ir el clip. Ahí está. Ahí quedó ya. No se va a separar. Y ahora le vamos a meter el pan por acá. Le voy a meter varias bolitas bien sólidas. Y después le voy a meter pan que no esté muy sólido. Para que flote un poco. Y suelte un poco de olor. Y aquí va la trampa. Y ahí van a empezar a llegar. Ahorita que la tiré se asustaron, pero a un ratito llegan y empiezan a comer. Así que quedó acostada justamente como quería que quedara, acostada. Y nada, vamos a esperar, no vamos a hacer mucho ruido. Y voy a empezar a pescar bluegills aquí con las lombrices vivas. A ver si hay algunas bluegills aquí. Miren, unas bluegills bastante grandes. Lo primero que quiero hacer antes de empezar a pescar las bluegills con lombriz viva es que quiero ponerle un poco de agua a la hielera donde me las voy a llevar. Voy a pescar con un flotadorcito primero, y si no quieren con flotador, pues voy a pescar sin flotador, más o menos como medio metro de línea. Vamos a darle un poquito más. Y esto va a ir a un anzuelo muy, muy pequeño. No sé si lo logran mirar. Muy, muy, muy pequeñito. Y le vamos a poner un plomo súper pequeño también. Ahí está. Miren. Muy pequeñito. Esta es una caña de 6 pies ultra light. Con línea de 4 libras fluorocarbono. Carrete tamaño 1000, si no me equivoco. Sí, tamaño 1000. Y un flotadorcito arriba, y como un metro más o menos le amarré el anzuelo. Y vamos a agarrar una lombriz. Voy a meter una lombriz entera de estas pequeñas. Yo creo que esto va a ser muy divertido. Y vamos a hacer el primer tiro. Vamos a ver cuánto se tarda en que se lo coman. Le están dando el flotador. Ahí ya se lo comió. Y ahí viene la primera. Tranquila, tranquila. Que te vas a ir a un nuevo hogar. Estas están perfectas, señores. Perfectas para las lobinas de mi lago. Ah, como de unas 3 pulgadas y media, quizás 4 pulgadas. Miren, ahí está. Ahí está. Esta está bastante buena. Oh yeah, de muy buen tamaño. Vamos a ponerla aquí por si se cae, que caiga el agua. Voy a ver si tiro la otra trampa. Bueno, vamos a mirar esta trampa. Ya llevo 2 relativamente grandes, aunque hay unas bluegills muy grandes.
pero dos relativamente grandes. Oh, miren eso. Ahí están. Saqué como unas 10 quizás. Quiero que se salgan y que dejen el pan ahí adentro. Se salieron y dejaron el pan ahí adentro. Vamos a tirarla otra vez, ahora un poquito más profunda, un poquito en diferente posición, para ver si puedo engañar otras cuantas. Ahí están, ya la están atacando. Wow, hay montón. Creo que voy a tirar la otra de este lado. Y miren esto, saqué una, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, 10 pequeñitas, que están excelentes para que los bases de, o las lobinas de mi lago se las coman. Ahorita se las muestro, miren, excelente tamaño. De muy buen tamaño. Ahí va la cosecha, ahí va la cosecha, mire. Varias pequeñas, más de 20 pequeñas ya creo, o cerca de 20. Y 4 grandes. Esas grandes sirven para reproducirse y para que sigan criando más fluvios en mi lago. Aunque hay unas lobinas que probablemente se coman esas grandes también en mi lago. Me le dieron. Muy buena. Estoy sacando de varias especies. El rifle ahí está en el... Ahí está, viejo. Ahí está en la casa. Ahí está la guayaba. Ahí está la guayaba. Yo sabía que ahí estaba, hija de la guayaba. Men, muy buena. Otro rifle. Ya llevo 7 buenas, viejo. Pues acá me acaban todas las lombrices. ¡Ay! ¡Men! ¿Y esta? ¡Hija la guayaba! Este Miguel. ¡Ah! Espérate. ¡Oh, oh! Creo que viene una tormenta. No es nada raro eso. Solo llueve 5 días de la semana acá. Ahí está. Yo sé que ahí está, man. No. Wow, no sé cómo no te saliste. Otra más. Esto está de buen tamaño también. Miren eso. No. Como otras 7 quizás, 7, 8. Ahí está la cosecha. Vamos a apagar esto para que me escuchen bien. Ahí está la cosecha. Ahorita le voy a meter un poco de agua. Es muy bueno. Llevo diferentes, de diferentes tipos, de diferentes especies. Bream, bluegill. Estos son los red ear. Hay una. Estas son los. Ow. Estas son las pumpkin seeds, se llaman. Llevo como de unas 3 o 4 especies. Eso es muy bueno. Me imagino que es bueno, porque se van a mezclar con las que ya tengo en mi casa, y así pues mantener los genes frescos. Y pues nada, en este momento por favor denme un gran like. Esto literalmente lo he grabado en menos de 3 horas. La tormenta ya viene, así que denme un gran like por si me mojo. Y le voy a echar agua a esto y nos vamos. Lo voy a llenar de agua y le vamos a poner el oxigenador para que lleguen vivitas y coleando. Y los veo en la casa.
Ah, que no, mira, mira lo que va a hacer. Mira, pues, mira. Dale, pues, quiero verte. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Tírale el anzuelo, tírale el señuelo, tíraselo. ¡Eso! Pero apriétale el botón. Nos va a pegar una garroteada a todos ahorita con él. Tócalo. Métele la manita, métele la manita. Tócalo. Uy, ¿quieres tocar uno? Mira. Dame tu mano. Dame tu mano. Apúñalo, Teo, así. Lo como vamos, que le tiene un poquito de miedo, ¿no? ¿Quieres agarrar el pescado? ¡Apúñalo! ¡Oh! Ahí, hazle así, mira. Mira. ¡Oh! Está más bonita, Teo. Mira. Mira. ¡Aunque se ve! Vamos a dejarlo ir. Dile bye bye. Dile bye bye. Dile bye bye, peces. Dile. Bye bye, pez. Dile adiós. No, no. Dile adiós, dile adiós. Tienen que ir a su casita. Adiós. Adiós. Dile, Teo. Mira, un bass viejo. Un bass se acaba de llevar uno. Un bass se acaba de llevar uno, viejo. Un bass, mano. Aquí se acaba de llevar uno. ¿Lo viste donde blanqueó? No puede ser. Pobrecito el matadero, lo que pobre pez. Uno, dos, tres. ¡Yeah! ¡Yeah! Muy bien. Mira, se lo comió el pan. No, mano, sin mentirte. ¿Miraste dónde le hizo? Mano, allá, allá le hizo así la hija la guayaba. ¡Bum! Allá, mano. Ya se acabaron. Ya se fueron a la casita. Oh, y llegó la lluvia. Bueno, mis amigos pescadores, mis señores pescadores, muchísimas gracias por acompañar al señor Teo, a la señora Bass Fishing, a mí y al señor Miguelón hoy día. Empezamos el día tú y yo, viejo, como bella durmiente empezó este el día. Estaba ronqui ronqui la hija. Pero bueno, muchísimas gracias, señores, por todo su apoyo. Muchísimas gracias por comentar en mis videos. Muchísimas gracias por suscribirse a este canal. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. Si ustedes quieren una gorra de señor Bass Fishing y una camiseta de señor Bass Fishing, ya saben lo que tienen que hacer. En la descripción de este video ahí les dejo el link para que vayan y se ordenen la suya. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Boom! ¡Mira eso! ¡Mira eso!